Tarde Perfecta de Jorge Soler. Se estrenó de lujo con San Francisco Giants en el Spring Training 2024. Jorge Soler, el destacado jugador cubano, tuvo un debut excepcional con los San Francisco Giants durante el Spring Training 2024. El experimentado bateador, de 32 años de edad, aprovechó al máximo sus dos oportunidades en el plato, contribuyendo significativamente al desempeño de su nuevo equipo. Fichado en la temporada baja por los Giants en un contrato de 3 años y 42 millones de dólares, Soler asumió el cuarto puesto en la alineación y desempeñó el papel de bateador designado frente a los Los Angeles Angels. En su primera aparición en el plato, enfrentándose al lanzador abridor de los Angels, Griffin Canning, Soler mostró su habilidad ofensiva. Con Tairo Estrada en la primera base, Soler, en una cuenta de una bola y dos strikes, conectó el lanzamiento número 18 de Canning. La bola se dirigió hacia la pradera izquierda, marcando su primer hit con los Giants desde su incorporación al equipo. En el tercer inning, Soler regresó al plato ante el lanzador relevista José Soriano. Con Wilmer Flores en la segunda base, quien previamente había conectado un doble, Soler se enfrentó a la situación con un out y un conteo de dos bolas y un strike. En esta oportunidad, logró un sencillo que impulsó la primera carrera para San Francisco. En total, Jorge Soler tuvo un rendimiento perfecto en esta tarde, bateando 2 de 2 con una carrera impulsada en 3 innings jugados. Su debut en el Spring Training dejó una impresión positiva, mostrando su capacidad para producir ofensivamente y contribuir al éxito del equipo. Durante la temporada pasada con los Miami Marlins, Soler participó en 137 juegos, acumulando 126 hits, incluyendo 36 jonrones, con un promedio ofensivo de 250. Además, contribuyó con 75 carreras impulsadas y anotó 77 veces. Con más de una década de experiencia en las grandes ligas, Soler aporta su sólido historial y habilidades al lineup de los San Francisco Giants.